Andalucía, por sí, Puerto Real, a través de su portavoz, Alfredo Fernández, ha querido hacer balance también sobre el pleno extraordinario celebrado la mañana del martes, donde se aprobaron los nuevos presupuestos municipales. Para la formación andalucista, estos presupuestos establecen una estrategia de ciudad que hemos defendido en la negociación política desde el minuto uno, enmarcada en el blindaje de las partidas de ayudas sociales, la nueva línea de subvenciones al comercio local y la hostelería. En Andalucía por sí entienden que estos presupuestos deben ser garantía para la efectiva gobernabilidad del ayuntamiento, dejando atrás un desequilibrio económico creado por la falta de presupuestos municipales desde hace mucho tiempo. Finalmente, serán 12 los trabajos que integrarán el número 3 de la revista de estudios puertorraleños Matagorda, que verá la luz en la tarde del jueves, enmarcada dentro de los actos de celebración del Día de la Villa. El concejal de Cultura, Alfredo Fernández, ha calificado el nuevo volumen, cuya presentación se producirá en el Centro Cultural Iglesia San José a las 7 de la tarde, como un verdadero instrumento de conocimiento y difusión de la cultura puertorraleña, que va consolidando el panorama investigador. El concejal ha querido agradecer su trabajo tanto al director de la revista, Juan José Iglesias, como al consejo asesor y de redacción formado por Lucía Ariza y Ana María del Corral. El concejal de Cultura y Fiestas, Alfredo Fernández, ha detallado otra de las actividades enmarcadas en la celebración del Día de la Villa. Se trata del cuarto concurso de pintura al aire libre Pintor Diego González Andrade 2021, que tendrá lugar el próximo domingo 20 de junio. Las personas interesadas en participar en este concurso deberán inscribirse en el área de cultura del Ayuntamiento de Puerto Real, bien personalmente, bien remitiendo el boletín de inscripción por correo certificado o correo electrónico a cultura@puertoreal.es. El Servicio Andaluz de Salud ha comenzado en el Hospital Universitario de Puerto Real la formación presencial en ecografía para diagnosticar y tratar secuelas del COVID-19 para personal sanitario de la provincia de Cádiz. Se dirige fundamentalmente a médicos de atención primaria en una primera fase, aunque se ha incluido un porcentaje de residentes y médicos de urgencias de cada hospital, ya que son la puerta de entrada de pacientes con coronavirus en atención hospitalaria. Para ello, el Servicio Andaluz de Salud cuenta con cuatro simuladores, unos equipos polivalentes que permitirán el desarrollo de múltiples acciones formativas. Con motivo de la conmemoración el próximo 20 de junio del Día Internacional de las Personas Refugiadas, la plataforma Puerto Real Solidaria ha organizado, como en años anteriores, distintas actividades para reivindicar los derechos de las personas refugiadas. El jueves 17 de junio se convoca a toda la población puertorraleña a participar en la concentración que se llevará a cabo en la Plaza de Jesús y posterior lectura del manifiesto. El martes día 22 de junio, en el patio de la Casa de la Juventud, tendrá lugar un acto en el que se presentará el informe Frontera Sur, realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, y tendrá lugar la conferencia a cargo de José Miguel Saborido, patrón de embarcaciones rápidas, marinero y segundo oficial del barco de salvamento de la ONG Open Arms. En la mañana del martes se celebró en las instalaciones puertorraleñas de Villanueva Golf and Croquet la presentación de la segunda edición del Open Interempresas de la Sociedad Puertorraleña de Amigos del País. Este torneo de carácter benéfico a favor de la labor de la Asociación Madre Coraje de Puerto Real se disputará el próximo sábado 26 de junio en Villanueva Golf, bajo una modalidad de equipos de 6 jugadores. Las inscripciones se pueden realizar en el correo electrónico amigosdelpaís1784@gmail.com. Las precipitaciones llegarán este jueves a la bahía de Cádiz, especialmente en la primera mitad del día. Las temperaturas se mantendrán oscilando entre los 24 grados de máxima y los 18 de mínima.